Desde que AMLO estaba en campaña se comprometió a bajar los precios del hidrocarburo, y hasta el momento lo ha cumplido, pues antes de que entrara al mandato, la gasolina casi alcanzaba los 20 pesos, sin embargo, ahora ronda entre los 18 y 19,60 pesos. Este domingo 20 de enero, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente pidió a los concesionarios no abusar de los consumidores y mantener un precio accesible, pues se les está vendiendo a un bajo costo por lo mismo. Algunos medios cuestionaron a López Obrador sobre el lamentable accidente ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, y le dijeron que se había considerado viajar en avión, pero el mandatario respondió que no. Asimismo, dejó claro que él seguirá utilizando vuelos comerciales y que dentro de la República Mexicana se trasladará por tierra, y así lo hizo para acudir al lugar de la explosión, por lo que aprovechó para verificar el precio del combustible en las gasolineras de su trayecto. Llamo a los concesionarios a no abusar porque se les están entregando la gasolina a un precio bajo. No voy a dar nombres, pero precisamente en esa ruta me di cuenta que unas empresas están dando la gasolina por encima del promedio. López Obrador dijo que no era posible que el promedio sea de $18.70 con una utilidad aproximada de $1.80 y que algunos la estén dando a más de $20. El presidente dejó claro que él seguirá con la austeridad en todo su mandato y no repetirá lo que los anteriores presidentes han hecho. ¿Qué opinas de la actitud de López Obrador ante la tragedia y el precio de la gasolina? Con información de Regeneración y de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comment.